Bienvenidos a lo que puede ser la mayor limpiada de medias de plantillas de FIFA 22. Yo creo que este año, este evento, nos va a limpiar las plantillas, los restos que quedan, y vamos a ver si es interesante o no. Yo me he hecho las tres, ¿vale? La elección de futuras estrellas, una de cuatro, un player pick de las futuras estrellas del pasado, de la temporada pasada. Hay jugadores muy buenos y vamos a intentar ver qué sale por ahí. Hay algunas cartas muy buenas, algún jugador de evento. Vamos a probar suerte. Vamos a empezar por el de en medio, luego el derecho y luego el izquierdo. Esto se merece un like y una suscripción como un castillo. Nunca lo he hecho y he vaciado todo el club de media para poder traeros el mejor contenido. ¡Dios! ¡Dios! ¿Esto qué mierda es? ¡Dios! Kulusevski puede ser quizá un poquito el más utilizable. Es que incluso voy a mirar aquí un poquito a ver, porque es que no me creo la mierda que me acaba de salir. Kulusevski, a ver qué valor tiene. Vamos a hacer una media a ver lo rentable que sale o lo que deja salir. 22.000 monedas, vale. Empieza bien, Dembélé cuesta 27.000 moneditas, Saka cuesta 41.000 moneditas por la media realmente. Me voy a coger este Dembélé por los jajas, porque puede más o menos mejorar. O este Kulusevski más o menos utilizable. No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. Te voy a decir exactamente lo que cuesta este desafío, ¿vale? Vamos a ver lo que cuesta el desafío en general. 107.000 moneditas. 107.000 moneditas. ¿Cuál cojo? ¿Cuál elegiríais vosotros? Vamos a ver. Primero, ¿cuál elegiríais vosotros? Es que me voy a coger a este realmente para meterlo en un SBC un poco más adelante. Media, alta. Y poco más, ¿sabes? Es que tampoco hay mucho más que rascar aquí. Por mucho que yo quiera decir, es que media, alta, un if, ya está. El resto son completamente inútiles. Segundo. Bueno, este Davis, más o menos. Este Davis está guapo. Este David está guapo. Aquí más o menos recuperamos un poco de mínimo la inversión. Este David, os digo lo que vale. Es bastante interesante el tema de ver, sobre todo, el precio, si sale rentable o no sale rentable. Este David, lateral izquierdo. Sé que está muy roto. 177.000 monedas. Vale, este y el anterior ya mismo más o menos tenemos el precio recuperado de lo que Cube está. Lo único que te obliga, pues claro, a utilizar este jugador, que en mi caso yo no tengo liga alemana, pero este jugador está muy guapo. Además es muy divertido utilizar. Aquí no hay debate. Aquí me pilla este tío. Y vamos con el último. Desearme suerte. Desearme suerte porque la limpiada de media ha entregado Ter Stegen, ha entregado jugadores como Sala, ha entregado de todo. Y le damos en 3, 2, 1... Un militado algo, porfa. Dios. ¿Cuál cojo aquí ahora, tío? Vaya mierdón. Esto es un mierdón que flipa. Esto es un mierdón que flipa, ¿verdad? Es que esto es un mierdón que flipa. Este Isaac es más o menos utilizable. Cuesta 27.000 monedas. Y la cagamos, pero a base de bien. Upamecano bajó muchísimo, porque ya a esta altura del juego tampoco es meta ni en nada de esto. Vale 100.000 monedas, como... El Tapsoba también bajó un huevo. 21.000 monedas. ¡Dios! ¡Dios! Tielemann, ¿quién lo utiliza? En la vida real es buenísimo, la verdad que me gusta. Pues un jugador bastante bueno. Me voy a tener que coger Upamecano, tío. Esto parece un player pick. Esto parece un player pick de octubre. Esto parece un player pick de octubre. Le saco la rentabilidad justa. Me ha salvado el Davy ese, pero no sale rentable para nada, porque he cambiado jugadores de una media increíble por valor de, yo qué sé, 400.000 casi, por un Upamecano, un Daka y un Davis. Increíble, tío. Puto EA. Pero bueno, no os vayáis. Tenemos una sorpresita extra, porque yo me imaginaba que este iba a ser un poquito F. Y tenemos una sorpresita. Me voy a coger este Upamecano porque sí. Pero vaya. Que esto, como no saque 3 if, no merece la pena para nada. Y os tengo una sorpresita preparada. ¡Ah!
Qué dolor, tío. Aquí tenemos un sobre Ultimate. Este sobre es el de la ficha del evento que tenemos ahora mismo. Piden 5 fichitas. Vamos a abrir este sobre de jugadores oro. Voy a respirar mientras asimilar lo que me ha pasado. Empieza bien también. Vamos a abrir este mientras. Y ahora vamos a abrir el otro. Por lo menos a ver si sale en media para recuperar un poquito la masacre que he hecho en el club. Dios santo. Dios santo, tío. Vamos a darle. Un jugador de 21, Pedri mismo, me conformo. Camina chungo. Bardi no, Bardi tampoco. Manchester, Sancho, mira, por lo menos. Una media 87, a ver lo que hay detrás. Vaya tela, tío, vaya telísima. Vaya telísima. No lloro por vaya. Sancho, Ben Yedder, Zeyer, Tielemann. Mira, Tielemann me quiere. Media 84 por lo menos. Un par de IF que no puedo vender. Ni puedo utilizar tampoco porque son bajos. Y bueno, bastante F. Bastante F, la verdad. Yo, después de esto, realmente no te puedo recomendar que te lo hagas. Hay bastantes posibilidades de que te toquen jugadores caros, pero hay un 10% de posibilidades. Sería como que te tocara un caminante de los buenos en el juego. Sería equivalente a que te tocara un Future Star a lo mejor de 200.000 moneditas, que es bastante poco probable. Mi recomendación después de esto es que no te lo hagas. Si tienes medias y quieres hacerte uno porque tienes la media intransferible y quieres probar suerte, hazte uno. Los tres ni de coña. Pero ni de coña. Así que voy a tener que meter FIFA Point aquí para recuperarme de la cuenta, porque es que me he quedado seco. Así que nada, chavales, nada rentable. Ya os digo, si queréis probar, intentar probar uno. Y porque tengáis media, no fichéis ni gastéis dinero para esto, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao, chao.